Hola amigos de Show One, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa número 799. Hoy tenemos muchísimo material para compartir con todos ustedes porque estuvimos en uno de los estrenos de la temporada. ¿Qué tengo que hacer para que me quieras? Con Soledad Valenzuela, Cecilia Paliza y Guillermo Montilla. Además, avant premier de Escuadrón Suicida y muchas cosas más. Quédense con nosotros que así arrancamos. Y vamos a arrancar con todo el Show One del día de hoy. Lo hacemos con algunos consejitos y yo les cuento que en el mes del niño llévate todo lo que querés porque con tarjeta su crédito tenés un préstamo de 3.000 pesos en 12 cuotas y además un regalo para tus niños. Y si no tenés tu tarjeta su crédito, no te preocupes porque te la entregan en el acto en San Martín 836. Espectacular. Otra buenísima es que la Candelaria Country Club está entregando terrenos en cuotas fijas y en pesos. Por supuesto, es una promo increíble de García Nils y Asociados. Para más información, podés dirigirte a la Pridia 368. ¿Qué tengo que hacer para que me quieras? Es uno de los estrenos de la temporada y por supuesto, Show One estuvo ahí. Festejando estos 20 años con la compañía, realmente un lujo este espectáculo. La verdad que sí, es un espectáculo que nos viene dando vueltas por la cabeza hace mucho tiempo, que es además también como una reescritura de otros espectáculos que hemos hecho con la compañía hace muchos años atrás. Y la verdad que es un gran placer invitar esta oportunidad a Ceci Paliza y Guillermo, que ya en realidad viene trabajando con nosotros hace años. ¿Cómo es compartir con una cantante y una gran actriz como Soledad? Ya compartiste vos otros momentos, pero en esta obra, ¿no? Porque es muy como especial con todos los textos, el baile. Y ser el objeto del deseo de Cecilia Paliza y Soledad Valenzuela es una responsabilidad tremenda. Aguantar esas dos. Y estar a la altura, ¿no? Sí. Como una exigencia tremenda. Así que, no, ha sido fantástico. Fantástico. Siempre trabajar con la filodramática es muy bueno. Bien. Y además vos también hiciste tu parte de los textos, también a los textos de Barthez, digamos, agregaste vos toda tu parte y toda tu creatividad, entonces como propia, ¿no? Creo que es digno de festejar estos 20 años con la compañía. Sí, yo creo que yo no soy escritor de teatro, pero sí hago un trabajo de dramaturgia, justamente, por un lado, apelando también a la creatividad de los actores, no es solamente yo, esto también hay mucho de aporte de los actores que tienen que ver con el material textual. Después, en la selección de las canciones, porque hay una banda sonora que es hermosísima, que he podido encontrar canciones que parecieran escritas especialmente para la obra. No, ninguna canción es conocida, por ejemplo, y eso también tiene que ver con la dramaturgia. Las coreografías que diseñó Soledad Villagra también tienen que ver con la dramaturgia. O sea, todo narra, todo cuenta. Entonces, no es el trabajo de uno solo. Yo lo que hice fue montar, fue como hacer un trabajo de edición, ¿no? De ver cómo acomodamos las piezas del rompecabezas. Y además sos uno de los directores más prestigiosos y también tenés esa fama de malo, ¿o no? O exigente, digamos, ¿o no? Mirá, tengo que decirlo en la cara. Estás cumpliendo 20 años con la compañía, pero yo tuve, también salen buenos productos. Pero yo tuve muchos más malos que yo, te digo. ¿Ah, ¿no? ¿Sí? Sí, no te los voy a nombrar porque... pero pero sí, por ahí sí, tengo que reconocerlo. Me decían perro loco, por ejemplo, en una época cuando era más joven. Así que sí, por ahí, lo que tengo es que soy me pongo nervioso. Sobre todo en las cosas que yo no puedo, la técnica, porque la técnica me pone loco. Pero sí buscamos que haya calidad, entonces actoralmente, musicalmente, hasta coreográficamente, te diría, vos no sabés lo que es Montilla bailando. Ahora vamos a hablar, le vamos a dar el pie porque elegantísimo también el vestuario, le vamos a decir, es de nuestro sponsor y amigos de la casa Misura. Te vistieron espectacular. Espectacular, como siempre. Muy bien elegido el look. Pero todo. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hiciste alguna vez para que te quieran? Vamos a tener que editar de todo. Desde cantar serenatas en adelante. Sí, bajo. Sí. Todas las cosas ridículas que se pueden hacer, he hecho, sí. Bien. Vos, Pablo, venías de ser galancito, de joven y todo eso. ¿Alguna vez hiciste algo para que te quieran? Pero por supuesto. Pero ¿cómo que no? Más vale. Más fácil. No, nunca es fácil, Renzo, aunque parezca. Sobre todo cuando a las personas que a uno le interesan que lo quieran. Porque por ahí te quieren, pero no es justo la que vos querés. Pero cuando vos querés que te quiera la que vos querés, por supuesto que hay que remarla y que hay que trabajarla, claro.
Y ustedes, si la quieren remar, tienen que venir los sábados, 22 horas de agosto, vamos a estar aquí en el Birla haciendo eso, ¿no? Buscando quién nos va a querer en algún momento. La van a pasar muy bien. Todos los sábados a las 22, acá en el Centro Cultural Birla. De conocerte ahora en City Place. A la piedra, lomos, milanesas y café. Y además, el más divertido espacio infantil. Viví momentos únicos junto a los mejores sabores. Te esperamos en el Shopping de Solar, Avenida Conquija 1366, Yerba Buena, Tucumán. Junior B, pasala bien. Este domingo es el Día del Niño, por eso Hilton Garden Inn te invita a su brunch de los domingos, pero esta vez un especial para los más chicos con un menú para ellos y clase de cocina para los más chiquitos de la casa. Por supuesto, tenés un 20% de descuento con Club La Gaceta. Como siempre, Hilton Garden Inn te acompaña en los mejores momentos de tu vida. Si todavía no sabes qué quieres hacer mañana, no te preocupes porque el Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece tecnicaturas de nivel superior que están pensadas para vos, porque son carreras cortas de inmediata inserción laboral donde además te ofrecen títulos oficiales, excelencia académica, prácticas y pasantías hospitalarias. Inscríbete hoy mismo llamando al 424-2213. La Universidad de San Pablo Tucumán te invita a que empieces ya a formar tu futuro, por eso te aconsejo inscribirte en una de sus más de 15 carreras de grado. Para más información, dirigite a 24 de septiembre 460. Y atención porque llegó a Tucumán One Outlet, el primer outlet premium, donde vas a encontrar todas las marcas, pero en un solo lugar. Vamos a ver de qué se trata en la siguiente nota. Amigos de Show, bueno, estamos con Rodrigo Ferro, que es uno de los encargados de algo muy bueno que se viene para todos los tucumanos y en especial para la gente de Yerba Buena, así que atentos, que nos va a contar de One Outlet. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, estamos a cargo de este gran emprendimiento que es One Outlet. Un outlet de... ¿Qué se trata eso que usamos?
es un outlet de primeras marcas, premium, acá en Tucumán. La idea es que la gente de Yerbabuena y de Tucumán tenga la posibilidad de encontrar esa prenda, esa ropa que le gusta de la mejor marca a un muy buen precio a una cuadra de su casa. El outlet sería porque las marcas irían con ropa de otras temporadas o ropa hasta de ahí, de lo que está terminando el invierno, de lo que le quedó de invierno, pero no es de ninguna manera ropa de continua, al contrario, es ropa de temporadas anteriores, pero que está en perfectas condiciones. Contanos más o menos qué marca van a estar presentes. Y bueno, contamos ya con varias marcas de acá de Tucumán, Tascani, Juanita Jo, Vitamina, Portzai, Deshidrata, System, inclusive vienen marcas que no están actualmente acá en Tucumán. También vamos a contar con la parte gastronómica, ni Fun ni Fa va a estar a cargo de todo lo que es ese tema. Ahora sí, por último, queda lugar, días, horarios y forma de pago también, por si no. Bueno, vamos a estar en la Avenida Conquija 1702, en la esquina de Ni Fun ni Fa. Esto empieza el viernes 19 de agosto, con una gran inauguración y termina el domingo 11 de septiembre. Y forma de pago, todas. Es más, aprovecho para contarte que cerramos el día de ayer con un convenio con el Club La Gaceta, en donde vamos a estar realizando un 10% de descuento adicional sobre lo que tenga el precio de outlet. Bueno, con los locales adheridos. El outlet de outlet te da La Gaceta. O sea que sí. Los precios más bajos seguramente van a estar ahí. La Candelaria Country Club. Cuotas fijas y en pesos. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Candelaria Country Club. Los Nogales. Visítanos en La Prida 368. Teléfono 421-3366. Peluquería. Comenzá gratis. Inscripción sin cargo y primera cuota bonificada. Salida laboral inmediata. Club Capelli Studio. Lo mejor está por venir. CH Group. Capital Humano. Selección y capacitación de personal para tu empresa o negocio. Asesoramiento en imagen, corporativa y personal. Personal Shopper a cargo de especialistas. Cursos de capacitación para el desarrollo personal y profesional. CH Group, Capital Humano. DM Construcciones. Simplemente buenos negocios. Thank you.
que elegimos comprar con Javi lo hacemos en Portal Tucumán Shopping por su amplia variedad de locales comerciales, además un patio gastronómico que está buenísimo, cines 3D y estacionamiento sin cargo. Todo esto y mucho más en Portal Tucumán Shopping, donde solo pasas buenos momentos. Yo te aconsejo que hagas que cada hora, minuto y segundo con tu pareja cuenten. Por eso visita Ecstasy Love Store, un lugar donde tienen productos súper sensuales y divertidos, además nacionales e importados. Para más información, dirigite a La Prida 291 o hace tu consulta al 4310-220. Y atención, porque las mejores empanadas salteñas ya llegaron a Tucumán y en pleno Barrio Norte. Visita Metapue en Santa Fe 330 y te aseguro que no te vas a arrepentir, no te quedes sin probarlas. Ahora sí, nos vamos a la próxima nota y estuvimos en la Van Premier de Escuadrón Suicida. Mira. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, noche, no sé, la verdad. Sí, buenas tardes, buenas noches casi, sí. Bueno, para los que están acá, la verdad que no saben ya si es tarde, noche, hay gente que está desde las 6 de la tarde, la Habana comienza a las 20:30, así que es una locura, verdaderamente, porque es un estreno exclusivo. Dentro de 2 días recién la van a poder ver todos los tucumanos y hoy, bueno, ustedes también van a poder formar parte de esto. La sala tiene capacidad casi para 300 personas, va a estar llena, sabemos que va a estar llena el día de hoy, es una función en 3D, es una película, de acuerdo a lo que se prevé, es la película más esperada del año. Es una película de superhéroes, entonces llama muchísimo la atención. Y los anti-superhéroes, en verdad. Anti-superhéroes, sí, ¿verdad? Son todos los villanos se de DC. Se juntaron todos los malos de DC Comics. He visto que en esta película aparece Batman, ¿no? O sea, ¿es el único héroe? ¿Se puede? ¿Aquí? ¿Por qué está acá? Bueno, en el tráiler se ve una escena donde aparece Batman. Es más, en los créditos de IMDb figura el actor que personificó a Batman en Batman vs Superman. Entonces, sí, puede llegar a aparecer Batman. Sí, bueno, sí. Contaron también, hay una gran movida, o sea, mucha cola, mucha gente, pero también hay una gran movida solidaria de FBI. Sí, la verdad que muy orgulloso de nuestros oyentes. En este caso hemos decidido que a cambio de la invitación los oyentes tengan que llevar un juguete. Y todos, y es más, no un juguete, llevaron muchos juguetes que nos van a permitir a algún comedor o algún barrio donde realmente se necesite poder brindarles una gran alegría a todos esos chicos. Bueno, Diego, por última pregunta, ¿cuál es tu superpoder villano? ¿En qué sos muy malo? Hace un día teníamos... No, pero malo de maldad, no malo de que lo haces mal. ¿En qué sos villano? En las bromas, sí, y creo que es una... bien bulinero. Es una característica, digamos, de los tucumanos, el hecho de decir, a ver cómo le hago una broma a este, bueno, tipo guasón, digamos. Seriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard. Llega el Atahualpa del Bicentenario. Homenaje a Horacio Pueblo Guaraní. Sábado 13, domingo 14 de agosto, Club Central Córdoba. Tan Vino Termidor, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Cervezas Norte y tarjeta subcrédito. New Face School Division. Cursos de modelo profesional, infantil y masculino. Modelaje y técnicas de pasarela, make-up, protocolo social, práctica en desfile y todo lo que una mujer necesita saber. New Face School Division. El privilegio de lo mejor. Noticias, política, deportes, espectáculos, actualidad. Radio Q, nuestra forma de entender la radio. 102.1. Ya no estás solo.
te presentamos un programa de orientación vocacional basado en el conocimiento de tres pilares. El más importante es sobre vos mismo, luego sobre las carreras existentes según tus áreas de interés y finalmente poder proyectar un plan de carrera para tu éxito laboral. Una extensa formación avalan este método único e interdisciplinario que te llevarán hacia la mejor versión de vos mismo. Lo que tú eres, lo que tú mereces. Timodela. La carrera de tus sueños no puede esperar. Inscribite en agosto en la Universidad San Pablo T. Contamos con 16 carreras de grado, dictadas en amplias e innovadoras instalaciones, enseñanza personalizada y pasantías laborales. Conoce nuestros convenios con instituciones públicas y privadas. Te esperamos en 24 de septiembre 476. Informes en www.uspt.edu.ar. Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. Te cuento que Club La Gaceta está buenísima y llena de beneficios para disfrutar. Vos podés tener tu tarjeta Club La Gaceta comprando el diario los días lunes y domingos. Pero si quieres dos tarjetas Club La Gaceta, entonces compra el diario los días lunes, martes y domingos. Pero atención, porque podés tener tres tarjetas Club La Gaceta para disfrutar con todo tu grupo familiar comprando el diario todos los días. Por bases y condiciones, consulta en www.club.lagaceta.com. Y yo les aconsejo que agenden estas fechas. 31 de agosto y 1 de septiembre llega Wine Tour Argentina Tucumán. La idea es que pruebes los mejores vinos de las bodegas premium del país, los vinos que no conocías o que ya conoces también, ¿por qué no? Para más información, dirigite a Hilton Gardening. Ahora sí nos vamos a ver la segunda parte de ¿qué tengo que hacer para que me quieras? Soledad Valenzuela, Cecilia Paliza, Soledad Valenzuela. ¿Qué tengo que hacer para que me quieran, muchachas? Vos nada, ya te quiero, ya te quiero. Mucho. Bueno, contame de qué se trata porque volviste a las tablas. Después del Loco de Asís, volvés de nuevo. Ay, después de 16 años, vuelve. No, hice otras cositas ahí, que hice el cometillo a la paloma, que me pegaban, me besaban, me tocaban. Era tremendo eso. No sé en qué año fue. Ahora busco a alguien que me quiera, de verdad. Y bueno, estoy en esta obra que me convocó el gran Pablo Parolo. Bueno, me dice, ¿querés actuar con la Sole Valenzuela? Pero, bueno, no sé cómo me va a salir, le digo. Y bueno, me dirigieron un poco bien, bastante bien. Así que estoy disfrutando de esto, del teatro, de hacer teatro, por Dios. Aparte, con estos textos que son... que es diferente al otro teatro que hice antes. Exacto. Esto es como más... Más serio. Porque Barthes es con los textos de Barthes. Sí, señor. Está inspirado en fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que es un filósofo, semiólogo, escritor francés muy famoso, que incluso se estudia en muchas carreras de filosofía y letras, así que hay mucha gente que lo conoce. Es un libro famosísimo, ha sido bestseller en su momento. Y veníamos dándole vueltas a este proyecto a partir de ese libro. Y bueno, acá estamos, después de 2 años de darle vuelta. Además de los textos, hay textos nuestros también, propios, agregados además por el director, porque la dramaturgia es de Pablo Parolo. Está inspirado en eso, pero tiene textos de otras, digamos, obras que se hicieron alguna vez, textos propios agregados por los actores y actrices. Así que es una mixtura muy interesante. Tenemos canciones, intentamos bailar. Intentan bailar. También. Intentan cantar, pero además es espectacular porque la puesta en escena es parejita. A mí me gusta, yo les digo una cosa, a mí me gusta cuando voy a ver teatro que el vestuario sea espectacular y esta obra lo tiene, la escenografía espectacular, el sonido, y ¿o no? Todo, por favor, tenemos sí. El vestuario, nosotras dos, de Gonzalo Villamax, impresionante lo que hizo para nosotros, y porque aparte tiene que ver con todo, con la obra, con los textos, todo está pensado, igualmente el maquillaje que nos guió Ana Sorena, y bueno, y el peinado que nos hace Jesús también, porque bueno, todo tiene que ver. Somos dos mujeres que a la vez somos una y en otros momentos competimos. Ajá.
realmente a la compañía de ustedes siempre le da un gran apoyo el público tucumano. La verdad que sí, este año cumplimos 20 años con la compañía Filodramática, así que es un muy lindo festejo poder hacer algo propio, algo que tiene dramaturgia de nuestro director, hacerlo con Cecilia, que es una cantante de lujo y que la, gracias al cielo que está con nosotros, porque Guillermo y yo hacemos lo que podemos. Antes que se nos vaya con el chaqueño para lado de sí, ¿no? Claro, pero además, además es teatro independiente y eso hay que rescatarlo. Nosotros no recibimos ningún tipo de subsidio en esta obra. Estuvo a pulmón, está bancado por nosotros desde el más mínimo detalle hasta la escenografía, la música, la banda sonora, todo. Así que esperamos que la gente nos siga apoyando como lo ha hecho durante estos 20 años. ¿Qué hiciste vos alguna vez para que te quieran? Yo, ay, cada cosa. ¿Aguantaste algo? Muchísimas cosas. Sí. ¡Oh! Muchísimas. Hasta muchas veces dejé de actuar, sino de dejar de lado un poco mi carrera, de olvidarme para que me quieran o dejar de ser como soy yo. Por ejemplo, yo soy por ahí de hablar muchas macanas. Me trato de ubicar en el espacio que estoy, pero si a mí me estás diciendo no hagas así, yo quedo dura y bueno, necesito terapia. Voy a sacar el micrófono, después vamos a tener problemas. ¿Vos qué hiciste alguna vez para que te quieran? Bueno, creo que todos hemos tratado de hacer o hemos hecho cosas que por ahí después nos hemos arrepentido, ¿no? Cedido demasiado. No, llorar no, para que me quieran, no, ya no. Yo mucho llanterío, sí. Pero no, para que, no sé si para que me quieran, quizás lloraba yo a escondidas, pero no para que me quieran, para que me quieran he cedido, como decís vos, y después me di cuenta que en realidad no era el camino, uno tiene que ser lo que es, la esencia no cambia, por más que el otro intente cambiarte, entonces creo que uno tiene que ser eso que es. No le vamos a dar más el micrófono a Paliza, nos va a contar y nos va a meter. ¿Ustedes qué quieren hacer para que los quieran? Vengan aquí. Todos los sábados de agosto, 22 horas, en el Birla, espectacular show, súper recomendado en Show On, que estamos cumpliendo 16 años. Por favor, 16 años. 16 años que nos acompañan, porque nosotros tenemos 20. Así que mil gracias a todos, César, ya sabemos. Como siempre, besos gigantes. A Marianita, a todos los que hacen. A todos los que han pasado por Show On, que los conozco a todos. Y a vos especialmente, bueno, que te quiero, claro. Pero además porque... Nada. Ahí, seguimos. Quiero. Adiós. To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drive. Ya pasaron 10 años y a cada paso nos encontramos con más voluntarios, más corazones solidarios y esa alegría de quienes nos esperan cada año en la comunidad de Amaicha. Vos también podés ser parte de esta historia, colaborando con juguetes, alimentos y ropa en buen estado. Acerca tu donación a Copitec Librería, San Martín 660. Tenés tiempo hasta el 13 de agosto. 10 años despertando corazoncitos. ¿Qué querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Obstetricia, enfermería profesional, instrumentación quirúrgica, hemoterapia, nutrición, podología. Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 0800-444-2213. Viaja al lugar del mundo que quieras, cuando quieras. Lecfer.com, el servicio de Lecfer, viajes y turismo. ¡Atención, chicos! Panam llega para saltar de alegría y jugar en familia. Panam y Circo, no te lo podés perder. Chicos, ya pueden conseguir el CD y DVD de Panam.
¿Pero qué te ha pasado, Manolo? Es que me ha salpicado tíner en el ojo. ¿Cómo no te vas a poner los lentes que vienen para eso? ¿Y dónde has conseguido tú esos lentes? Los consigo en España. Pinturería España inauguró una nueva sucursal en Francisco de Aguirre 2281, esquina Ejército del Norte. Vení a Pinturería España y viví en colores. Y de esta manera vamos cerrando el programa número 799 de Show On. Y atención, porque la semana que viene, 800 programas. Tiramos la casa por la ventana. Tiramos la casa por la ventana, así que estén muy atentos. Ahora sí nos despedimos, pero como siempre vamos a agradecer, Javi. Exactamente, yo quiero agradecer a la gente de Misura que me viste con su temporada otoño-invierno 2016. Por supuesto, la ropa de Misura la consiguen en los mejores locales de Tucumán. Y también no me quiero olvidar de la gente de Lola Barcelona, que todas las semanas cuida el look mío y de Mariana. Muchísimas gracias a Bárbara por los zapatos, que son anticipo de la temporada. Muchas gracias, como todas las semanas, a la gente de Osira que me viste. Y por supuesto, nosotros nos encontramos la semana que viene, 23:30 horas, por canal 12 de CCC. Los esperamos como siempre, y hace 16 años aquí en Show One haciendo qué cosa. Marcando la diferencia.